Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, mira, aquí ya le hemos informado que el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en Washington, donde se reunirá con el mandatario estadounidense Barack Obama, y para ofrecerle mayor información de este viaje muy congelado, vamos a pasar a la capital norteamericana con mi compañero Enrique Sánchez, enviado especial de Grupo Imagen Multimedia. Enrique, tremenda nevada con la que te recibió Washington, ¿no? Sin duda alguna, buenos días. Así es, Idalí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde esta congeladora a Washington, la capital de los Estados Unidos. Menos 6 grados centígrados es la temperatura en este momento, con una sensación térmica de menos 8. De hecho, comenzó a nevar hoy alrededor de las 4 de la mañana aquí en la ciudad de Washington. Hasta este lugar se trasladó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo una visita oficial, una visita que, por supuesto, pues incluye una reunión con el presidente norteamericano Barack Obama. El presidente Peña Nieto llegó ayer alrededor de las 9 de la noche tiempo local, 8 de la noche tiempo de la Ciudad de México, a la base aérea Andrews, donde fue recibido por autoridades norteamericanas. De ahí se trasladó a la Casa Blair, que es el lugar donde pernoctó y es el lugar tradicional donde se encuentran los dignatarios extranjeros cuando visitan esta nación norteamericana. Te comentaba que a las 11 de la mañana, tiempo de Washington, se encontrará de manera privada con el presidente Obama aquí en la Casa Blanca, en la oficina Oval. Una hora después se estarán sumando las comitivas de ambos países. Por parte de México se encuentran los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, de Turismo, Claudia Ruiz Massieu. También está el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Está también el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y acompaña también al presidente Peña Nieto el titular de Hacienda, Luis Videgaray. Por parte de Estados Unidos, se espera que durante esta reunión de comitivas con los presidentes de ambos países esté presente el vicepresidente Joe Biden, el secretario de Estado John Kerry y también el secretario de Seguridad Interna Jay Johnson. Estarán abordando distintos temas que ocupan a las dos administraciones, temas como el de seguridad fronteriza. Al presidente Peña Nieto también le ocupa y tratará el tema del el avance que se lleva en el combate a los grupos que trafican armas, armamento que está llegando a México procedente de armerías de estados como Arizona y Texas. Y bueno, pues estas armas, y Dalí, amigos del auditorio, pues son las que surten a los grupos del crimen organizado en nuestro país. Es un tema que estará abordando el presidente Peña Nieto con su homólogo norteamericano. También hablarán del tema del comercio, cómo ha crecido en los últimos años a partir del Tratado de Libre Comercio hace ya 2 décadas. Año con año, más de 506 mil millones de dólares es el comercio, el intercambio comercial. Hablarán también de intercambio educativo y, por supuesto, como parte de esta agenda se espera, se aborde el tema Ayotzinapa, la propuesta que hizo el gobierno de Barack Obama para participar o dar de alguna manera un apoyo técnico al gobierno de México para resolver esta situación que ocurrió el pasado 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero. El presidente Peña Nieto estará también presente en un almuerzo que ofrece el presidente Barack Obama aquí en la Casa Blanca, y antes de emprender su regreso hacia México, el presidente estará visitando el Panteón Militar de Arlington en Virginia, donde encabezará una ceremonia y colocará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Una reunión que, de acuerdo con la presidencia de la República, se concreta durante lo que es la mejor etapa de la relación entre México y los Estados Unidos. Así estará ocurriendo, Idalí, en esta visita oficial, la primera que lleva a cabo el presidente Enrique Peña Nieto a la ciudad de Washington, aquí en los Estados Unidos. Parte de lo que será la agenda de trabajo, Idalí.
Estaremos muy al pendiente, Enrique, sobre todo porque algunos medios de comunicación han publicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que el presidente abarcaría el tema de Ayotzinapa con el presidente Barack Obama, algo de lo que ha causado mayor controversia, aunque sabemos que en general el tema de seguridad será algo importante. También se hablaba de Tlatlaya y, en fin, el tema de los derechos o la violación de los derechos humanos que pudieran existir en México. Y respecto a eso y lo que se pudiera ya por propia voz de los mandatarios conocer, ¿se sabe si hablarán con la prensa, en qué momento saldrían a decir cuáles son las resoluciones y los acuerdos y, por supuesto, las pláticas que se sostuvieron durante este encuentro? Sí, una vez que concluya la reunión con las comitivas de ambos países, estarán ofreciendo el presidente Obama y el presidente Peña Nieto un mensaje a los medios de comunicación sobre lo que trataron durante la reunión, los acuerdos a los que estarían llegando y también cómo se ve hacia el futuro la relación bilateral, esta estrategia, esta relación estratégica en la que se busca la prosperidad y el desarrollo de ambas naciones. Alrededor de la 1:30 de la tarde, tiempo de Washington, 12:30 del día, tiempo de la Ciudad de México, es que se espera este mensaje conjunto y conferencia de prensa de ambos mandatarios. Enrique, también se ha hablado de que podrían presentarse varias manifestaciones justamente en 20 ciudades allá de los Estados Unidos. ¿Qué información hay al respecto? ¿Se ve algún movimiento en específico ahí en Washington? En este momento, desde luego que no se observa todavía algún tipo de manifestación. Comienza a darse lo que es la jornada habitual de trabajo aquí en Washington, en los Estados Unidos. Sí ha habido llamamiento por parte de distintas organizaciones civiles para que pues salgan a protestar de alguna manera o pronunciarse a favor de que se resuelva el caso Ayotzinapa, se localice a los restantes 42 jóvenes normalistas. Esto ha sido a partir de diversos llamados que han hecho organizaciones civiles aquí en distintas ciudades de los Estados Unidos. Aquí en Washington se decía que incluso a las afueras de la Casa Blanca podría darse alguna movilización. En este momento, bueno, pues todavía no ocurre ninguna de ellas. De fondo tenemos, de hecho, la Casa Blanca. Todo está en este momento de manera normal. El presidente Peña Nieto llegará alrededor de las 11 de la mañana a este lugar. Poco más de 3 horas todavía falta porque... Literalmente, Enrique Sánchez, la Casa Blanca y todo Washington pintado de blanco, inclusive tú en esta mañana. Agradecemos muchísimo tu excelente trabajo, por supuesto, estar así que ahora al pie del cañón con las condiciones climatológicas que luego te queda y, por supuesto, de tu, pues, del reporte que nos tengas más adelante con respecto a todas estas actividades. Buenos días. Aquí seguimos pendientes. Un caluroso abrazo hasta la Ciudad de México. No, más bien nosotros te lo enviamos. Muchísimas gracias, Enrique Sánchez, enviado especial en Washington de Grupo Imagen Multimedia. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.